Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola, equipo Pers, y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y de dejar a JYP a trabajar en las calles, Bonju de ACA habla sobre su difícil viaje como idol. Hoy en día, Bonjun Quine está creciendo como un idol que va bien y es bien conocido en todo el mundo. Sin embargo, su viaje para llegar ahí no fue fácil. En una nueva entrevista con K-Pop Idol Olympic, Bonjun Quine se sinceró sobre su difícil camino hacia el estrellato, desde dejar una empresa de las Big Three hasta tocar en las calles. La historia comenzó con Byung-Jun Kwan, antes conocido como Jason, que estaba en séptimo grado. Alrededor de los 12 años, el bailarín principal de ACE dice que fue entonces cuando comenzó a soñar en convertirse en cantante después de ver a la superestrella Rain en el escenario. Después de eso, Byung-Jun Kwan le pidió a su padre que lo inscribiera en una academia de baile. Aprender a bailar se volvió muy divertido, recordó, así que dejé de estudiar y me convertí en bailarín. Varios años después, cuando Byung-Jun Kwan tenía aproximadamente 15 años, descubrió que SBS lanzaría un programa de audiciones de supervivencia llamado K-Pop Star. Dado que los representantes de los Big Three estaban ahí, Byung-Jun Kwan decidió postularse. Sin embargo, dado que solo había estado entrenando durante unos años en ese momento, dice que estaba lejos de ser perfecto. Además, Byung-Jun Kwan solo había estado entrenando danza. También tuve que cantar, reveló. Así que arruiné totalmente la actuación. Sin embargo, el fundador de JYP Entertainment, Jay Park, vio una chispa en esto. Necesitas más entrenamiento en el baile, pero hay potencial, dijo Park. Según Byung-Jun Kwan, JYP Park también pensó que Byung-Jun Kwan tenía una buena voz a pesar de su falta de entrenamiento vocal. Así que le dijo, apuesto la posibilidad del 1%. Y así Byung-Jun Kwan dice que pasó milagrosamente. Antes de llegar a K-Pop Star, los padres del idol estaban en contra de que se convirtiera en un idol. Sorprendentemente dicen que le dijeron cosas como, no puedes convertirte en una estrella, no eres muy guapo, no eres alto y tu físico no es fuerte. Sin embargo, después de K-Pop Star comenzaron a apoyarlo. Oh my god, imagínate que tus padres te digan eso, es bastante feo. Si te lo dice otro amigo o algo así, como que te vale, porque pues no es de tu familia. Pero tus padres, pero casualmente que tus padres así como que no confían en ti, nunca confían en ti, pero ya ven que te está yendo bien en lo que haces y ya como que, bueno, siempre sí, bueno, sí te apoyamos. Y es como que ok. Pero lamentablemente K-Pop Star no fue el comienzo de la carrera del idol. Yami finalmente ganó la primera temporada con estrellas como Baek Ah-jeon, Seonggu The Winner, Jay de Day 6, lo que es de la parte superior. Después de esto, JYP realizó una audición privada, pero a pesar de que JYP Park vio originalmente el potencial del idol, no pudo pasar. Por supuesto, no se rindió ahí y Byung-Jun Kwan se inscribió en una reconocida escuela de artes de Hanlim, donde se especializó en baile práctico y audicionó asombrosamente de 40 a 50 veces para todas las agencias que conocía. Sin embargo, todas le dieron la misma crítica: tu canto no es suficientemente bueno. Como tal, Byung-Jun Kwan decidió cambiar su enfoque a la práctica vocal. Y después de un año de formación en canto, finalmente dio sus frutos. En el undécimo reclutamiento abierto de JYP Entertainment, Byung-Jun Kwan pudo pasar la audición y comenzó su vida de aprendiz. Gané el primer lugar ahí, recordó. Fue el día más feliz de mi vida. Byung-Jun Kwan pasó a entrenar en JYP Entertainment durante unos 2 años, pero las cosas no salieron según lo planeado. Mientras que era un aprendiz, la compañía debutó con el grupo de chicas estrellas Twice. Fue en ese momento que revelaron que no tenían planes de debutar ningún grupo de chicos nuevo por un tiempo. Como tal, muchos aprendices masculinos decidieron irse, incluido Byung-Jun Kwan. Afortunadamente, su entrenador vocal pudo presentarle al CEO de Beat Interactive, que se estaba preparando para debutar con su primer grupo, ACE. En estos días, ACE es coadministrado por Swing Entertainment, la misma compañía que administraba grupos como EXONE, X1 y WANNA1. Sin embargo, en estos momentos, Beat Interactive era una empresa pequeña sin grupos anteriores. Como tal, los miembros comenzaron a tocar en las calles de Hyeongdae.
un distrito en Seúl donde los aspirantes a estrellas a menudo muestran sus habilidades. Comenzaron a tocar en las calles en 2016 y con sus habilidades pronto pudieron llegar a 150,000 suscriptores en su canal de YouTube. En ese momento, Byung-Jun Kwan recuerda que el director ejecutivo de la empresa dijo: "Intentémoslo 3 veces y cuando no funcione, dejémoslo". Pero con su crecimiento de popularidad, ACA finalmente pudo debutar como un verdadero grupo de K-pop en mayo del 2017 con su sencillo debut, Cactus. Incluso entonces es difícil el viaje de Byung-Jun Kwan, pues no ha terminado ahí. A finales del 2017 se unió a la alineación de JTBC de MIXIX, un reality show organizado por YG Entertainment, fundado por Jang Hyun-suk, para producir nuevos grupos de chicas y chicos. "Trabajé muy duro, se podría decir que estaba desesperado por llamar la atención", dice el bailarín principal, revelando que entonces tenía 23 años y se había entrenado durante 10 años. Byung-Jun Kwan practicó 2 o 3 veces más que a menudo y sintió que esto era genial. "Estoy feliz, ardiendo en pasión". Byung-Jun Kwan lo hizo notablemente bien en el programa y finalmente ocupó el cuarto lugar en general, convirtiéndose en el equipo de debut masculino de MIXIX. Sin embargo, como muchos fanáticos del K-pop ahora saben, después de entrenar juntos durante varios meses, se le dijo a la alineación del equipo de debut que lamentablemente no debutarían después de todo. "Desde que era joven", dice Byung-Jun Kwan, "mis amigos y las personas que me rodean decían que estaban celosos de mí". Explicó que la gente le decía que envidiaba su perseverancia, apegándose a sus metas después de pasar por dificultades durante años y años. "Eres un tipo increíble. Recuerda que su amigo dijo, eres un hombre perseverante, así que tendrás éxito". Y ese amigo tenía razón. Hoy ACA solo se está haciendo más y más grande, y Byung-Jun Kwan finalmente está obteniendo el reconocimiento que se merece. "Al escuchar estas palabras, creo que soy una persona de voluntad fuerte". Bueno, esta historia nos demuestra que si seguimos trabajando incansablemente nuestros sueños, posiblemente algún día los podremos cumplir. Una historia de perseverancia y resiliencia. ¿Y a Jungkook no le gusta gastar dinero? Suga lo pone en evidencia. "Los chicos de BTS son tan cercanos que pueden hablar de cualquier tema que les apasione, se preocupen o solo quieran compartir. Esto no se limita a su convivencia detrás de las cámaras, también en programas de variedades y entrevistas. Los integrantes estuvieron como invitados en el programa de Jangnam Show, en donde hablaron un poco de su dinámica grupal y respondieron preguntas sobre los hábitos de cada uno. Jungkook fue evidenciado por Suga, quien no dudó y lo señaló como el integrante de BTS que gasta menos dinero. Además, contó una historia que demostró que este dato del idol menor de la banda podría ser verdad. Cuando los MC cuestionaron a los intérpretes de Butter por el idol de la agrupación que gastaba más, Suga tomó la palabra y explicó que no sabía quién invierte más fortuna en su ropa y otros artículos, pero definitivamente Jungkook era quien gasta menos. Jungkook se defendió y aseguró que en su graduación compró comida para sus compañeros. Solo de la cuenta fueron más de $800, algo así como 15,000 pesos mexicanos. En esta ocasión, el Golden Magnet no puso ninguna traba para pagar. Suga le replica que cada vez que salen a comer juntos, él termina pagando porque es el mayor de los dos. A veces espera que Jungkook se ofrezca a pagar los platillos que compraron. Pero el cantante de Euphoria solo se queda a esperar que Jonghi se haga responsable de la cuenta. Después de comer juntos, Jungkook solo le da las gracias a Jonghi. El rapero aseguró que le comenta que disfrutó mucho lo que comió. Todos los presentes comenzaron a reír, mientras que el Golden Magnet solía disfrutar de los bocadillos que le dio la producción del programa. Jin confesó que su colega menor tomó su tarjeta de crédito y aún no le pagaba. Pero cuando el Worldwide Handsome le cobró, Jungkook le dice que pagó mucho en la comida de su graduación, así que están a mano. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!